Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 6. Tomo, Asuna y Keiko Asuna. Discurso normal. Kirito-kun. Pensamientos. Corriente de estrellas. Cántico de autoridad. Asesino de dioses. Dios hereje barra campeón potenciado. Versión beta de Vic. Capítulo 5. Tomo, Asuna y Keiko. Al día siguiente. Sala de estar, apartamento de Osaka. Karina Tomo, Nishi Tokyo. Kirigaya Kazuto se sintió extrañamente desconcertado al ver a su primera subordinada barra amante continuar riéndose como una hiena bajo los efectos del gas de la risa. Había estado así desde que cruzó la puerta y no parecía que fuera a calmarse pronto. Entonces, Tomo-chan, supongo que te divertiste mientras entregabas nuestro mensaje al HCC. Preguntó secamente mientras la chica de cabello miel se detenía momentáneamente para tratar de recuperar el aliento. Oh, Kibou, era oro puro. Respondió Tomo alegremente, con una sonrisa absolutamente malvada tan amplia en su rostro que honestamente se sorprendió de que la mitad superior de su cabeza no se hubiera desprendido. Deberías haber visto cómo ese viejo estúpido de Renk casi se desplomó cuando mencioné que sabías lo que ese idiota de Tatsumi estaba tratando de hacer con Keiko y que no estabas feliz por eso. Parecía como si alguien acabara de dejar caer a un jefe de piso agresivo directamente en su regazo. Prácticamente se cayó sobre sí mismo tratando de salir del agua caliente. Y el resto de los chicos que se aprovecharon de uno de los nuestros también estarán en esa misma bañera. Preguntó Kazuto con el comienzo de una sonrisa en sus labios. Al escuchar sobre la cantidad francamente ridícula de yenes que Keiko debería haber recibido como compensación por cada uso de su servidumbre divina, Kirito había estado más que un poco indignado por lo mucho que se habían aprovechado de uno de sus amigos. ¿Je, sí? Ofreció el mago ninja mestizo, frunciendo el ceño un poco. Por todo lo que quiero quejarme de Sayanomi Yabifauxnen, siempre se ha tomado muy en serio su posición como representante y líder de la Sime Mirko del HCC, y honestamente ha quedado bastante sepultada después de que de repente la arrojaran al primer puesto tanto de su clan como del HCC. Estoy seguro de que el caos que provocó la debacle de Sao y tratar de averiguar dónde se involucró la magia tampoco ayudó. Ahora que se ha enterado de lo que le estaba sucediendo a Keiko, comenzará una investigación completa sobre todas las Sime Mirko de Japón y se asegurará de que nadie haya intentado la misma mierda con ellas mientras ella estaba ocupada. ¿Cuántas Sime Mirko hay? Preguntó Kazuto con curiosidad. El nombre y lo poco que he podido aprender sobre ellas parece implicar que son bastante raras, pero la forma en que hablas de ellas hace que parezca que hay más que unas pocas. Eso es porque Japón siempre ha tenido una población bastante grande de ellos gracias al linaje de la princesa de los ojos de cristal. La mayoría de los países importantes tienen suerte de tener más de medio puñado a la vez, pero en Japón tenemos alrededor de 15 activos si contamos a las hermanas Marilla y Seisimena, y prácticamente se han mudado a Italia por ahora. Esas son tres de las amantes de Kusanagi-go, ¿verdad? Preguntó el joven campeone, tratando de recordar lo que pudiera de su hermano más cercano. Sí. La historia que escuché dice que se convirtió en campeone mientras estaba en algún viaje a Cerdeña y regresó a Japón poco después con el diabollo roso y el caballero de las hadas a cuestas, ofreció la ex corredora de información convertida en maestra espía. Él era solo un año mayor que nosotras dos cuando sucedió. De acuerdo, eso fue bastante tiempo antes de que terminara luchando contra el rey que se manifiesta en el fin del mundo, ¿eh? ¿Y quién era exactamente? Preguntó Kazuto, sintiéndose un poco nervioso de repente y sin saber por qué. Honestamente, sonaba como el tipo de título que callaba le daría uno de los jefes de piso de nivel superior, pero aún así le provocó un escalofrío en la columna por alguna razón. Una fuerza imparable y el desastre sobrenatural más peligroso del mundo. Un dios hereje más allá de todos los demás dioses herejes, uno que cazó y mató a campeones y a dioses herejes por igual, ofreció Tomo con seriedad.
Solía ser que se manifestaba repentinamente cada 1000 años más o menos y luego rastreaba el mundo de cualquier rastro de lo divino, ya sea campeone, dioses herejes, ancestros divinos o incluso grimorios y otros artefactos, si de alguna manera llamaban su atención, junto con cualquiera que se interpusiera en su camino antes de desaparecer una vez más. La última vez que el rey delfín se manifestó, como en el tiempo antes de que luchara contra el rey Kusanagi, dio a luz a la leyenda de Camelot, el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Afortunadamente, fue derrotado por el rey Kusanagi y enviado de regreso al dominio de la inmortalidad como cualquier otro dios hereje. Mientras nadie logre encontrar una manera de invocarlo, y créeme cuando digo que todas las asociaciones de magos del mundo están haciendo todo lo posible para asegurarse de que eso no suceda, no debería poder mostrar su rostro nuevamente durante al menos unos pocos miles de años. BRR. La idea de verse obligado a enfrentarse solo a ese tipo de oponente, que por lo que parecía hacía que la monstruosa amalgama de Callaba y Morfeo pareciera mansa en comparación, no era algo que le entusiasmara. De todos modos solo apareció al final de las eras, así que, de cualquier manera, todavía estaríamos bien al menos durante la mayor parte de los próximos milenios más o menos. Después de todo, así es como obtuvo su apodo, ofreció Tomo con una pequeña sonrisa. Además, como dije, ya ha mordido el anzuelo, así que no hay necesidad de preocuparse por él, Kibou. Supongo que eso es tranquilizador. Kazuto asintió distraídamente antes de decidir seguir adelante. Ni siquiera se molestó en preguntar cómo había tratado el HCS el asunto de la familia Osaka. La pura petulancia que irradiaba su amiga Beta cuando regresó había dicho todo lo que había que decir sobre ese asunto. Un golpe en la puerta hizo que Tomo se pusiera de pie de un salto y saliera trotando por un momento, solo para regresar momentos después con Ayano Keiko pisándole los talones. Algo que había cambiado desde que ella se había jurado formalmente e irrevocablemente a su servicio solo era visible para aquellos que poseían magia. Un collar dorado que se envolvía suavemente alrededor de su cuello. Honestamente, parecía más como un trozo de cuerda dorada intrincadamente tejida, hecha con nudos como un shimenago en miniatura de una sola pieza, y estaba adornado con el símbolo de la flor de Paulownia en el centro de su garganta, que aparentemente era lo que las habilidades Himemiko de Keiko habían declarado que debería ser su símbolo personal. Eso fue en realidad un poco vergonzoso, considerando que la flor también era el símbolo del cargo del primer ministro japonés. Gracias a eso, ahora podía rastrear la presencia de Keiko en cualquier lugar de Japón con un pensamiento, y ella a su vez podía ser consciente de su atención y presencia con solo un poco de concentración de su parte. La mirada de alegría que había estado en su rostro cuando se miró en el espejo después de declarar su juramento formal, que le había recordado demasiado a los juramentos matrimoniales de una novia como para sentirse realmente cómodo con ellos, había hecho cosas interesantes en su mente. Y, por supuesto, sus instintos de campeón habían clasificado inmediatamente a Keiko como su Himemiko antes de que terminara la ceremonia. Estúpidos instintos ultraposesivos. Y su Gu tampoco era suyo, maldita sea. Kazuto-sama. Lo saludó Keiko con alegría. Si fuera un perro o algo así, la cola de la chica seguramente se habría estado moviendo como loca. Era bastante adorable, sinceramente. Keiko-chan, respondió el saludo con naturalidad pero calidez. ¿Algo que contar? Espero que sean buenas noticias. Bye. El jefe de Renf vino personalmente a nuestra casa y prometió a mis padres que se aseguraría de que Renf Tatsumi no volviera a molestarnos. Ofreció emocionado el domador de dragones de Sao. También les entregó 4 millones de yenes a mis padres para cubrir mis servicios anteriores al HCC. Eso cubre por completo todas las veces que un miembro del comité de recopilación de historia solicitó mis habilidades, más un poco más. Parece que Sayanobi Yabifauxnen ha decidido ponerse manos a la obra con esto, comentó Tomo con una sonrisa mientras se dejaba caer sobre un cojín de sabutón. ¿Qué planean hacer tus padres con ese pequeño ingreso de dinero? Querían dármelo todo, pero solo les pedí que me dejaran llevarme 1 millón. Van a dividir el resto, invertirán la mitad y usarán la otra para pagar todas las facturas y cosas que se acumularon mientras estaba atrapada en Sao. Respondió la Himemiko mientras se sentaba en su propio sabutón con mucha más gracia que Tomo.
Eso fue muy bueno de tu parte, Keiko-chan, dijo Kazuto, ofreciéndole una sonrisa de aprobación, lo que hizo que la joven Miko se sonrojara. Se lo merecen todo y más después de todo lo que han hecho para protegerme a lo largo de los años, respondió Keiko con un suspiro. No debe haber sido fácil para ellos, y sabía que deberíamos haber obtenido algo por mí usando mis poderes, pero no tenía idea de que sería tanto. Necesitas expandir un poco tus horizontes, Keiko-chan. Lo que te pagaron es una miseria en comparación con lo que algunas de las Himemiko mayores pueden ganar por el uso de sus poderes, argumentó Tomo sacudiendo la cabeza. De acuerdo, es una suma aceptable para tu edad y nivel de poder cuando realmente estabas haciendo el trabajo, pero si alguien quisiera tus servicios ahora, entonces le cobraría al menos el doble de la tarifa anterior. En realidad, es una pena que solo puedas servir a un maestro a la vez, pero al menos ahora no tienes que preocuparte de que el HCC llame a tu puerta cada vez que piense que puede ser útil. No si los que llaman tienen algo de cerebro en sus cráneos. La razón de eso no se dijo, pero era obvia para los tres. Kazuto era ahora el amo de Keiko y, por lo tanto, ella no podía usar sus poderes al servicio de nadie más sin su permiso expreso. Y nadie iba a estar ansioso por acercarse a un campeón y solicitar permiso para tomar prestada su Himemiko a menos que fuera realmente un caso de necesidad en lugar de simplemente querer, como sus trabajos más recientes. Dime Kibou, preguntó Tomo con cautela después de que un momento de silencio pacífico se apoderara de ellos. Nunca me explicaste por qué tú y Achan se separaron después de la guerra de los elfos en el piso 9. ¿Tiene algo que ver con el motivo por el que ella cortó el contacto conmigo y con todos los demás después de eso? Ah, Kazuto hizo una mueca de dolor. Eso bueno, eso es complicado. En la última batalla de la campaña de la Guerra de los Elfos, la NPC Caballero Elfo Oscuro, Kismel era miembro del mismo grupo que yo y Asuna y ella murió. Incluso ahora, Asuna y yo todavía no estamos muy seguros de cómo sucedió, esa batalla final fue un completo caos y nos separamos. Todavía me inclino a creer que fue obra de ese asesino de jugadores, Morte, y el resto de su grupo incipiente, que terminó convirtiéndose en la Ugin Coffin, pero eso no viene al caso. El punto es que Kismel murió y ella y Asuna se habían vuelto muy cercanas desde que la conocimos, como sabes. Eran casi como hermanas cerca del final. Eso hizo que tanto Keiko como Tomo se estremecieran visiblemente. Sí, fue malo. Ella tuvo un colapso importante por eso y terminó tratando de convencerse a sí misma de que los NPC no eran reales, supongo. Que no importaban en lo más mínimo si eso significaba que podríamos salir de Aincrad más rápido. El ex espadachín negro hizo una mueca al recordarlo. Ella centró todo en salir de Aincrad después de eso, no se permitió ni siquiera pensar en nada más. Tuvimos una pelea importante después de que ella intentó usar a los NPC como carne de cañón y prácticamente me eliminó de su vida. Supongo que también hizo lo mismo con todos los demás. Ella simplemente siguió adelante hasta que llegamos al jefe de campo Geocrawler en el piso 56 de Aincrad, el que tuve que batir en duelo en modo de pérdida media para evitar que lo atrajera a una aldea de NPC y lo dejara arrasar para que las fuerzas de limpieza pudieran atraparlo y atacar mientras estaba distraído. Eso es. Keiko jadeó horrorizada. Vaya, Achan, murmuró Tomo en voz baja. Había oído hablar de ello, pero oírlo confirmado de los propios labios de su amigo barra rey era algo completamente distinto. Desde que gané ese duelo, el plan de Asuna no se usó, y resulta que el jefe se quedaba dormido cada vez que se cantaba o tocaba cierta canción de cuna. Asuna fue quien lo descubrió después de encontrarse con otro NPC, uno llamado Ruru, creo. Kazuto continuó. Después de eso, la batalla real de Geocrawler fue pan comido tan pronto como tuvimos un jugador con la habilidad de instrumento musical que tocó esa canción de cuna. Después de eso, creo que finalmente se dio cuenta de que había más para salir de Sao que simplemente sobrevivir y seguir adelante. Luego ocurrió el incidente del asesinato en la zona segura y nos unimos para resolverlo y reconectarnos. A partir de ahí, ella comenzó a mejorar, pero hasta que te vio en el hospital, no creo que alguna vez se haya perdonado realmente por dejarte fuera de esa manera.
Oh, tonta Chan, la joven conocida como Argo la rata en Sao sacudió la cabeza con cariño. Como si yo guardara rencor por algo así, me molesta más cómo trató a los NPC que el hecho de que me ignorara. Sí, estaba realmente avergonzada de sí misma por eso después de que logró volver a poner su cabeza en orden, el chico dejó escapar otro suspiro. Cuando nos casamos en el juego, ella admitió que estaba segura de que Kismel se habría sentido muy decepcionada por la forma en que reaccionó. Y no se equivoca, Kismel se habría sentido decepcionada, pero ella también habría intentado ayudarla. Estoy más avergonzado de que me haya llevado tanto tiempo realmente llegar a ella. Kibou, en aquel entonces era solo un adolescente, no un campeón, un hacedor de milagros o, por Dios, ni siquiera un terapeuta, le ofreció Tomo para tranquilizarlo. Al final, lograste que Achan volviera al buen camino y estoy seguro de que Ki-chan se lo hubiera agradecido muchísimo. El pelinegro campeone dejó escapar un suspiro cansado, pero asintió. Probablemente. Gracias, Tomo-chan. ¿Esto Kazuto-sama Asuna-san sabe sobre todo esto? Preguntó Keiko, señalando a los tres y a la habitación en general con un amplio gesto. Ella estaba allí cuando me encontré con Kayaba y Morfeo, así que sabe sobre magia y los amplios alcances de lo que me pasó. Si ella realmente lo cree o no es otra cuestión completamente distinta, ofreció Kazuto con un gruñido cansado. No, ella no sabe sobre el HCC, los detalles completos sobre Campione, o incluso la existencia de la comunidad mágica en general, y mucho menos que ustedes dos ahora son mis subordinadas y amantes. Realmente no tengo muchas ganas de ver cómo va a resultar esa conversación. Ah, por cierto, Asuna, Argo la rata y Silica la domadora de dragones ahora son mis amantes. Oh, simplemente sucedió hoy. ¿Por qué estás dibujando Luz Lambent? Sí, no tengo ni idea de cómo voy a explicarle nada de esto sin que me apuñale, y mucho menos que me abandone. Y luego está la magia que Morfeo le dio que todavía está latente en su interior. Esperando la señal que necesite para cobrar vida, señaló Tomo con el ceño fruncido. Todavía no estaba muy contenta de que un dios hereje se metiera con una de sus amigas de esa manera. Bueno, Achan ya sabe que estoy cerca de ti, así que incluir a Keiko en nuestro pequeño grupo no será tan difícil. También puedo recordar a otra sobreviviente de Sao que está conectada con el mundo mágico e incluso asistirá a nuestra escuela de sobrevivientes, a Shinosaki Rika, o como ustedes dos probablemente la conozcan mejor, Lisbeth Herrera. Espera, Liz de todas las personas era una maga. Kazuto parpadeó sorprendido. El herrero trabajador, bromista y de mal genio ciertamente no parecía del tipo místico. Sí, aunque es una usuaria de magia independiente en lugar de ser parte del HCC, explicó el último de los Osaka con el ceño fruncido. Eso es raro, muy raro, en estos tiempos. La mayoría de los usuarios de magia se afilian al menos mínimamente a su asociación de magos local para tener acceso a los beneficios de compartir información y recursos que suelen ofrecer, sino al aspecto de seguridad. Dame un segundo. La chica de cabello color miel sacó su nuevo teléfono inteligente y rápidamente lo usó por un momento antes de sonreír triunfante. Ah, eso lo explica todo. Es una bruja. ¿Y ahora qué? Preguntó su rey confundido. Hay un montón de diferentes tipos y variedades de usuarios de magia en el mundo, Kibou, explicó Tomo. Soy lo que la mayoría del mundo generalmente llama un mago, un usuario de magia estándar que no está entrenado para el combate como campo principal. Keiko-chan aquí es una Ime Miko, una descendiente de una diosa hereje que perdió la mayor parte de su poder y se encarnó como una mujer mortal, un ancestro divino, y obtuvo habilidades especiales gracias a ello. Una bruja es, en pocas palabras, una maga con la disposición de una Ime Miko. Son el único tipo de usuarios de magia mortales que realmente pueden volar sin que sea simplemente una caída elegante, planear con pasos adicionales o dejarse llevar por el aire. Suena útil hasta ahora, señaló Kazuto. Sí, pueden ser muy poderosas. Hay dos tipos principales de brujas. Las brujas de la tierra y las brujas de los cielos, explicó el mago. Ambos tipos usan diferentes sistemas de magia y tienen diferentes puntos fuertes, pero ambas pueden alcanzar niveles de poder bastante altos. Liz es una bruja de la tierra, por lo poco que pude averiguar sobre ella.
Ella y Asuna eran cercanas en Sao, así que presentarlas de nuevo en la vida real parece ser una buena idea, pensó el campeón en voz alta. Pero es probable que entre en pánico si soy yo quien se acerca a ella, porque aparentemente ahora soy una especie de faro de energía mágica aterradoramente enorme según tú, Tomo. Y no creo que tú y Lee se hayan conocido en el juego, Keiko. No, yo nunca pude reunir el coraje, y no quería desviar su atención de los miembros del frente que la necesitaban más, respondió la Himemiko sacudiendo la cabeza. Ocultando el ceño fruncido por la falta de confianza de Keiko, Kazuto hizo una nota mental para hacer algo para animarla un poco más tarde. Bueno, eso te deja a ti para que te acerques, Tomo-chan. Sé que se encontró con Argo la rata más de una vez y si alguien pudiera rastrearla, serías tú. Y creo que mencionaste antes que las prácticas mágicas de tu familia te hicieron un poco como un ninja. ¿Eso incluye tener un truco o dos para ocultar tus habilidades mágicas? ¿Sí? Me alegro de que hayas pensado en eso, Kibou. Ofreció Tomo con una sonrisa. Déjamelo a mí. Me reuní con Liz muy a menudo para venderle información sobre materiales nuevos e interesantes que podría usar en su trabajo de herrería. ¿Cómo crees que consiguió toda esa información sobre el pan de Witewyrm y el metal raro que tenía? Ja, debería haber sabido que tus patas estaban involucradas en esa desventura, Argo. Ofreció Kazuto riéndose, usando deliberadamente su cuenta de juego. Liz y yo casi terminamos siendo devoradas por ese maldito lagarto, ¿sabes? Sabía que cualquiera a quien Liz le pidiera que la escoltara sería capaz de mantenerla a salvo, respondió el ex agente de información con frivolidad. De todos modos, voy a preparar un poco de té, ¿alguno de ustedes dos quiere un poco? Por supuesto. Kazuto asintió con la cabeza y dejó escapar un suspiro de resignación. Intentar discutir o regañar a Argo barra Tomo cuando se ponía así era un ejercicio inútil. Si lo intentaba, acabaría manipulando la conversación hasta convertirla en algo vergonzoso, pervertido o probablemente ambas cosas. Asesino de dioses o no, sabía que no podía ganar una guerra de palabras con Tomo, por lo que sería mejor simplemente disfrutar su té y seguir adelante. Al ver a su primera subordinada, y vaya si se sentía raro pensar en ella de esa manera, caminar hacia su cocina, Kazuto tuvo que sonreír un poco. Bueno, al menos mi vida no será aburrida con Tomo cerca, pensó distraídamente, desconcertado una vez más por la situación en la que se encontraba. Más tarde ese día. Oficina de Renju Bakusaku, finca de la familia Renju, Tokio. Tú, pequeño tonto imbécil y tonto. Renju Tatsumi hizo todo lo posible por no encogerse ante la ira que emanaba de su abuelo, a pesar de que Renju Bakusaku era bastante más bajo que él y de que había un escritorio entre ellos. El propio Tatsumi era un joven bastante apuesto de unos 20 años, con un cabello inmaculadamente peinado y unos ojos grises penetrantes, y en ese momento estaba vestido con lo que tenía que ser un traje negro hecho a medida y zapatos negros hechos a mano. Ojiwe, por favor, suplicó el joven Renju. Sé cómo iba a saber que esa jovencita estaba asociada con el recién surgido campeone. Echando un vistazo a la lista de místicos y otras personas de interés involucradas en esa debacle de Sao que el Comité de Recopilación de Historia pudo confirmar que tuvieron interacciones con el nuevo campeone y que se habían distribuido a las cuatro familias. Personalmente, le di copias incluso al miembro más insignificante de nuestra familia Renju, así que ni siquiera intentes fingir que nunca la has visto. Espetó el jefe de la familia Renju con un gruñido. La maldita cosa ni siquiera era tan larga y el nombre de esa chica estaba cerca del principio, maldito desperdicio de oxígeno. Ahora, como no pareces tener el sentido común de una mosca, gran parte del arduo trabajo de nuestra familia Renju en los últimos años se ha deshecho por completo. ¿Qué quieres decir, Ojiwe? Preguntó Tatsumi, tragando saliva con miedo. HMPH. Típicos cachorros demasiado ambiciosos, ustedes nunca piensan más allá de sus propias ambiciones míopes para ver el panorama general. Bakusaku resopló molesto antes de decidir explicar cuánto había logrado arruinar su nieto idiota a su familia.
Durante los últimos años, nuestra familia Renja ha estado reuniendo influencia para presionar por una reescritura de las leyes que reasignarían el deber de pagar a la CIME Mirko por sus servicios lejos de cualquier familia, individuo o grupo que solicitara su ayuda, y en su lugar, verían que cualquier trabajo que hicieran para el comité sería pagado con un fondo que sería mantenido comunalmente por las cuatro familias por igual. Esto eliminaría parte de la capacidad de las familias Sayanomiya y Seisin de beneficiarse de las habilidades de sus linajes y nos permitiría hacer uso más fácilmente de la Sime Mirko del HCC. Sin embargo, debido a tu maldita imprudencia, esa mocosa Bifauxnen ya ha comenzado a husmear sobre cada Sime Mirko en el HCC y ha descubierto exactamente lo que estábamos planeando y se está moviendo para hundir por completo todo nuestro arduo trabajo. El mayor de los Renji golpeó el escritorio con el puño, frustrado. No solo me vi obligado a disculparme abiertamente con nuestros ingratos descendientes extraviados, sino que también me vi obligado a pagar 4 millones de yenes de las arcas de nuestra familia para cubrir todas las ocasiones anteriores en que nuestra familia directamente o uno de nuestros asociados hizo uso de las habilidades de ese maldito mocoso. Ese dinero saldrá directamente de tu propio bolsillo, muchacho. Sí, Ojiwe. El joven Renj no tuvo otra opción que inclinar la cabeza. 4 millones de yenes, aunque no era una suma insignificante desde cualquier punto de vista, no sería un gran revés para él. Además, Sayanomiya Kaoru ahora está en una maldita cruzada contra todos los involucrados en nuestro plan y está buscando cada vez que una Sime Mirko fue rechazada o se le negó su pago apropiado y está cayendo sobre los responsables como un Buda furioso. Es mejor que esperes que la mayoría de ellos no puedan vincularse directamente con nosotros, de lo contrario también pagarás por cada uno de ellos. El anciano continuó amargamente. Pero lo que es más importante, le has costado a la familia Renj más que simplemente dinero, nieto. Nos has costado años de trabajo, nos has costado una inmensa cantidad de capital político ya apalancado, has logrado arruinar varios favores que se nos debían y, lo peor de todo, nos has causado una pérdida significativa de prestigio. Una vez más, Tatsumi luchó contra el impulso de acobardarse. Para una familia tan antigua, tradicional y consciente del estatus como los Renj, la deshonra causada por la pérdida de prestigio era mucho peor que cualquier pérdida financiera o política que pudieran haber acumulado. Sinceramente, dudo que realmente entiendas cuánto nos ha costado tu obsesión miope por adquirir a esa chica, Tatsumi. Como tu mayor, es mi deber explicarte todo lo que le has costado a la familia Renj, gruñó Bakusaku mientras se dejaba caer ligeramente en su asiento. Su furia furiosa se había agotado por el momento y se había reducido a una frustración ardiente. Tras el repentino e inesperado fallecimiento de Sayanomiya Toshiro a causa de un extraño accidente, se ha presentado una breve pero ideal oportunidad para afectar y promulgar cambios dentro del HCC. La nueva jefa de Sayanomiya estaba tratando de equilibrar sus nuevas responsabilidades y deberes como jefa de familia y jefa del HCC con sus deberes anteriores como jefa de Sime Mirko de Japón. Esto presentó una plétora de grietas que nosotros, los Renj, hemos estado utilizando para tratar de fortalecer nuestra posición. Entonces llegaste tú, jugaste tus cartas demasiado fuerte y, sin mi conocimiento o consentimiento, intentaste obligar a una chica de 14 años a convertirse en una Omiyai. Una chica que resultó ser una querida camarada del recién emergente God Slayer y, por lo tanto, atrajo una inmensa cantidad de atención sobre nuestras acciones recientes. La mirada que dirigió a su descendiente puede no haber sido tan intensa como las anteriores, pero la absoluta decepción y enojo que transmitía era palpable. Ya he dicho dónde cometiste tus errores, pero ahora los enumeraré lo más claramente posible para que no haya malentendidos. 1. No revisaste la lista a pesar de tener que saber que esa jovencita con la que estás tan obsesionado era parte del mismo incidente que dio origen al nuevo Rakshasa Raja. No te molestaste en consultar conmigo o con cualquier otro miembro de mayor rango de nuestra familia para ver si tu pequeño complot podría interferir con alguno de nuestros planes activos. Simplemente intentaste usar nuestro apellido para tratar de intimidar a una pequeña rama de nuestra familia para que te entregara a su hija. El viejo mago suspiró cansadamente.
Al hacer esto, has desenredado casi media década de trabajo y esfuerzo de nuestra familia. Algunas partes aún pueden ser rescatables y nuestro trabajo para aumentar la visibilidad del Ren sin duda se mantendrá, pero nuestros intentos de subvertir la base de poder de algunos de nuestros dos mayores rivales han sido completamente destruidos. Lo siento mucho, Ojiwe. Tatsumi solo pudo ofrecer una disculpa nerviosa. No, simplemente lamentas que te hayan atrapado, corrigió Bakusaku distraídamente. Desafortunadamente, incluso si estuviera inclinado a ignorar esto, no puedo simplemente ignorar esta tontería. No con el campeón bien consciente de ti y de lo que intentaste. Debo castigarte severamente por tus acciones contra esa chica si el rey no quiere ganarse la ira de su majestad. Pero, Ojiwe intentó discutir el hombre mucho más joven, pero fue rápidamente silenciado por su abuelo dirigiéndole una mirada oscura. Basta. Ordenó el jefe de familia con sencillez pero con firmeza. Ya estás poniendo a prueba mi paciencia, Tatsumi, y, sea mi propia sangre o no, no quieres que pierda los estribos por esto. Esto es por el bien de la familia y el nombre Ren, así que aceptarás y cumplirás con tu castigo sin quejarte. ¿Me has entendido? Acallado, el joven no dijo nada y simplemente asintió hoscamente. En primer lugar, estarás confinado en la finca durante los próximos 6 meses, salvo que haya una emergencia, afirmó Bakusaku con sencillez. Como todavía no estás trabajando directamente para el HCC, eso debería ser poco más que un tirón de orejas para ti. En segundo lugar, los fondos que nuestra familia Ren se ha visto obligada a sacrificar procederán directamente de tus cuentas personales en lugar de los fondos de la familia, y eso incluye cualquier otro incidente que los Bifauxnen consigan relacionarnos. En tercer lugar, no volverás a tener ningún contacto ni a preguntar por Ayano Keiko o su familia nunca más. En lo que a ti respecta, la familia Ayano ya no existe. En cuarto y último lugar, la mitad de tu estipendio mensual será confiscado durante el próximo año y enviado a Ayano Keiko como un gesto directo de disculpa de la familia Ren por la incomodidad que una de las nuestras le ha causado. La mitad. Tatsumi chilló indignado. Preferirías intentar vivir con lo mínimo durante el próximo año. Amenazó el mayor de los Ren. Una palabra más que no merezca la pena decir, y eso es exactamente lo que experimentarás. Con un gemido casi silencioso, el mago más joven negó con la cabeza. Bien. Ahora aprende de tu error, dijo Bakusaku, decidiendo ofrecerle un poco de sabiduría a su ambicioso nieto. No importa cuán altas puedan llegar las montañas, siempre permanecerán bajo los cielos. Ningún simple mago puede esperar intentar desafiar a un campeón y sobrevivir. No diré que tus planes de intentar incorporar una línea de sangre y Mimiko directamente a la familia Ren no tuvieran mérito, pero tu enfoque fue demasiado directo y torpe. Cualquier intento futuro de perseguir tal objetivo tendrá que esperar al menos 1 o 2 generaciones más para darle al rey Kirigaya la oportunidad de calmar su cabeza y olvidar nuestro intento de tomar lo que él consideraba suyo. Tras tomar un último respiro, despidió a su descendiente con un simple gesto. Vuelve a tu zona de la finca por ahora y no dejes que te vea durante los próximos días. Estaré demasiado ocupado tratando de limpiar y rescatar lo que pueda de tu desastre como para tener más paciencia contigo. Tras hacer una reverencia, Tatsumi abandonó la oficina de su abuelo y caminó de regreso a su propia sección de la extensa finca que albergaba la mayoría de la rama principal de la familia Ren. Solo quedaban unos 20 miembros de su linaje directo, y a cada adulto se le permitía su propia sección de los terrenos de la finca. Encárgate de que no me molesten durante el resto del día. Le espetó Tatsumi a su ama de llaves mientras entraba en su propia vivienda. La mujer simplemente hizo una reverencia en silencio, sabiendo que no debía hablar y correr el riesgo de provocar su ira. Entró pisando fuerte en la habitación especialmente preparada para realizar prácticas de hechizos y pasó la mayor parte de la siguiente hora desahogándose lanzando hechizo tras hechizo de su elemento favorito, el viento, dejando la pared objetivo con el aspecto de haber sido atacada por un loco armado con una espada. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Qué demonios! Gruñó Tatsumi mientras lanzaba hechizo tras hechizo. Mi plan estaba saliendo a la perfección. Si ese maldito campeón no hubiera metido la nariz en...
¿Qué demonios estaba haciendo una Ime Mirko involucrada en esos estúpidos videojuegos de todos modos? Esa sirvienta inútil. Había tenido varias Ime Mirko viables para apuntar a sus planes, pero había seleccionado a Yano Keiko porque era joven y, por lo tanto, podía moldearse fácilmente para satisfacer sus deseos, había sido lo suficientemente débil de mente como para ser fácilmente entrenada y controlada, y era físicamente pequeña, lo que se adaptaba a sus gustos personales cuando se trataba de mujeres. Por supuesto, su linaje Ime Mirko era bastante débil y, por lo tanto, aportaría menos valor que algunas de las otras opciones, pero se suponía que ella era solo el primer paso. Una vez que hubiera logrado asegurarla y demostrado los méritos de sus planes a sus mayores, entonces podrían haber comenzado a reunir al resto de las Ime Mirko sin fuertes lazos de sangre con Sayanomiya y Seisin, y hacer que se incorporaran al linaje Ren a través de algunos matrimonios bien planificados. Todo habría sido perfecto, añadiendo considerable influencia y notoriedad al linaje de su familia y él, como creador y organizador del plan, habría alcanzado un reconocimiento aún mayor entre su familia, tal vez lo suficiente para asegurar finalmente su posición como sucesor de su abuelo. Pero ahora, sin embargo, estaba básicamente atrapado bajo arresto domiciliario, todos sus proyectos pausados o descarrilados a la fuerza con el riesgo de atraer nuevamente la ira de su abuelo. Todavía podía vagar libremente por el interior de la finca Ren, por supuesto, pero el hecho de que ahora estuviera atrapado mientras gran parte de su trabajo se marchitaría o se estancaría lo irritaba más allá de toda medida. Aún así, como había dicho su abuelo, era una palmada en la muñeca en comparación con lo que podrían haberle hecho. Los dos castigos financieros, por otro lado, eran lo que realmente lo estaba enfureciendo. Cualquiera de los dos por separado habría sido una molestia pero soportable, pero combinados reducirían severamente cualquiera de sus trabajos en el futuro. Tatsumi no se consideraba un derrochador en ningún sentido, pero el viejo dicho sobre la necesidad de gastar dinero para ganar dinero también era cierto en los juegos de política e influencia. Esas penalizaciones, combinadas con el nivel de extravagancia que se esperaba de un heredero directo de un linaje tan auspicioso como el de los Ren, iban a dañar severamente muchos de sus planes futuros, y podría verse obligado a descartar muchos de sus propios planes, simplemente porque ya no podría afrontar los costos. Todo dependerá de cuánto logre la pequeña inquisición de Sayanomiya Kaoru vincularse con el Ren en las próximas semanas, pensó para sí mismo con amargura. Nunca le había gustado la Bifauxnen, era demasiado presumida. Siempre actuando como si su aclamado linaje Ime Mirko de alguna manera la hiciera superior a él. Bah, las Ime Mirko no eran nada comparadas con los verdaderos magos, simplemente herramientas que podían ser manejadas por los portadores adecuados de la magia. Por supuesto, Seisin Ena, la honorable poseedora de Ama no Murakumo no Tsurugi de Susanoo no Mikoto, que combinada con su habilidad posesión divina le había ganado el título de Ime Mirko de la espada, era una amenaza increíblemente peligrosa por sí sola, pero ella era simplemente la excepción que confirmaba la regla. No había otra Ime Mirko que tuviera algún valor práctico en el campo de batalla. Eran simplemente recursos. Sí, eran recursos útiles y a veces incluso vitales, pero recursos al fin y al cabo. No se les debía permitir que intentaran dirigir a sus superiores. Tatsumi se sacudió de encima su perorata mental sobre su prejuicio, algo único, con respecto a Ime Mirko y logró recomponerse una vez más. Esto no era más que un revés. Este nuevo campeón supuestamente era incluso más joven que Kusanagi God cuando había ascendido por primera vez como asesino de dioses. Todavía era un estudiante en la escuela. Eso probablemente significaba que el chico no iría corriendo tras él en un futuro cercano, incluso si esa pequeña perra hubiera decidido abrir las piernas para tenerlo de su lado. Mientras planeaba sus próximos movimientos, no se dio cuenta de que había un par de ojos divinos que le observaban desde lejos. Al día siguiente, residencia Shinosaki, Yajizawa, Nishitokyo. Tras comprobar dos veces que todos sus escondites mágicos estaban en su sitio, Tomo miró con cautela hacia la casa que tenía delante. La casa de la familia Shinosaki parecía una casa unifamiliar básica, con un pequeño jardín y un muro delante de la puerta. Era exactamente el tipo de lugar en el que uno esperaría que viviera una familia japonesa de clase media alta y modestamente acomodada.
Sin embargo, a los ojos y al sentido sobrenatural de un usuario de magia, se podían detectar las numerosas y sutiles protecciones, hechizos y encantamientos que cubrían el edificio. Shinosaki Sai y su esposa, Shinosaki Mayuka, eran magos regulares que estaban asociados con el Comité de Recopilación de Historia, y la familia de Mayuka tenía el linaje de una bruja. Curiosamente, la mujer en sí no era en realidad una bruja. Eso era extraño porque, por lo general, los linajes de las brujas tienden a reproducirse verdaderos y fuertes hasta cierto punto. Cada mujer nacida en la familia probablemente nacería bruja, mientras que los descendientes masculinos simplemente serían magos normales, aunque un poco más fuertes que el promedio, con una ligera posibilidad de que sus hijas pudieran nacer brujas. Habiendo logrado rastrear el árbol genealógico de su objetivo, se dio cuenta de que la familia de Rika aparentemente había perdido el potencial de dar a luz a nuevas brujas hace casi 400 años, justo al comienzo del periodo Edo, y que Rika misma era la primera bruja nacida de su linaje en siglos. Parece que sucedieron bastantes cosas extrañas en aquel entonces. «¡Qué interesante!», reflexionó escépticamente el último de los Osaka. Ese bastardo de Sayanobi Yaisuke había comenzado sus planes para paralizar a su clan exactamente al mismo tiempo en que una larga y prestigiosa línea de brujas aparentemente perdió su habilidad heredada. Tomoe, por naturaleza, no creía mucho en las coincidencias y, francamente, esto apestaba a que algo más grave estaba sucediendo detrás de escena. Tendría que investigar más a fondo más adelante y ver si otras desgracias misteriosas habían caído sobre linajes mágicos de tendencia matriarcal durante ese tiempo. Dejando esa idea de lado por ahora, la chica rubia como la miel una vez más revisó su técnica de ocultación. La familia Osaka, como clan de espías, siempre se había especializado en hechizos de ocultación, movimiento y subversión. Eso, por supuesto, también incluía hechizos que podían ocultar su propio estatus como usuarios de magia de la mayoría de los medios normales de detección. El hechizo al que recurría su familia para ocultar su magia de la detección, a puerta de la diosa del sol protectora, Ameno Iwayato, a puerta de la cueva de roca celestial, era bastante simple para su nombre altamente auspicioso, pero era increíblemente efectivo en lo que hacía. Estaba lejos de ser un hechizo de sigilo perfecto en cualquier medida, pero probablemente iba a ser más que suficiente por el momento. Si bien los miembros principales del HCC habrían sido informados de quién era Osaka Karina Tomo, los miembros asociados aún no habrían sido informados. Los asociados eran aquellos que querían algún tipo de independencia de una asociación de magos y al mismo tiempo tener su protección contra las principales amenazas. Una de las desventajas de tal acuerdo era que estaban bastante abajo en la lista de prioridades cuando se trataba de distribuir conocimiento importante entre la asociación de magos. Cuadrando los hombros, Tomo tocó rápidamente el timbre que estaba junto a la puerta y esperó. Medio momento después, una mujer bastante bonita, de cabello y ojos castaños, se asomó por la puerta abierta. ¿Sí? Hola Shinosaki-san, el exagente de información hizo una leve reverencia. Soy Osaka Tomo, ¿está Shinosaki Rika-san? Ella y yo nos conocimos durante el incidente de Sao, y recientemente me mudé a la zona y esperaba encontrar a algunos viejos amigos que sabía que vivían cerca y presentarme adecuadamente antes de que se abra la escuela de supervivientes. Vaya, qué amable de tu parte, la mujer, Shinosaki Mayuka, le sonrió. Me temo que Rika está fuera en este momento haciendo unos recados, pero eres bienvenida a entrar y esperarla. Gracias, dijo Tomo con una sonrisa feliz. Ohama Shinsu. Minutos después. Con Shinosaki Rika barra Lisbeth la Herrera, calles de Nishitokyo. Rika no tenía muchas razones para maldecir la magia, ni las suyas ni las de nadie, pero en ese momento deseaba sinceramente que sus padres no hubieran usado las suyas para que su cuerpo recuperara toda su fuerza tan rápido sin que nadie se diera cuenta. Si no lo hubieran hecho, ahora no estaría deambulando por ahí comprando cosas en una docena de tiendas diferentes por todo el distrito de Yajizawa. Claro, ninguno de los artículos individualmente era tan pesado o difícil de llevar, pero todo se sumaba y ella, como dijo antes, se veía obligada a caminar un circuito completo alrededor de Yajizawa solo para agarrar todo mientras llevaba su carga cada vez mayor.
¿Por qué sus padres se negaban a que les entregaran sus cosas como la gente normal en estos días? Era algo que estaba más allá de la comprensión de Rika, pero aparentemente su encarcelamiento en Sword Art Online les había dejado con un nuevo desagrado por la tecnología moderna. Supuso que era otra razón más para escupir en la tumba de ese bastardo de Kayaba. Incluso mientras se estaba pudriendo, terminó haciéndole la vida más difícil. Por suerte, por fin había terminado y estaba a punto de llegar a casa. El último artículo estaba en sus maletas, la última factura estaba pagada en su totalidad y podía ver su casa desde donde estaba. Genial, ahora puedo volver a trabajar en mis argumentos para evitar que mis padres intenten arrastrarme con ellos a unirme a la HCC, pensó con tristeza. Como ahora tenía oficialmente 17 años, sus padres ya no podían obligarla a unirse a la Asociación de Magos local con ellos, algo en lo que habían estado trabajando antes de que Sao sucediera y las cosas se volvieran caóticas. En cambio, ahora tenían que convencerla de que los acompañara voluntariamente cuando decidieran unirse, algo que la joven bruja no estaba ansiosa por hacer. Sin embargo, el porqué detrás de esa decisión era un poco nebuloso. ¿Un presentimiento? ¿Un instinto? ¿Un extraño escalofrío que recorría su magia cada vez que pensaba en ello? Más parecido a una extraña mezcla de los tres, y Rika todavía no tenía idea de qué lo estaba causando exactamente. Como bruja de la tierra, su magia no estaba tan enfocada en las artes más esotéricas de la brujería relacionada con la adivinación que las brujas del cielo tendían a practicar, pero ambas escuelas tenían al menos algunas habilidades proféticas dentro de ellas. Tratar de sumergirse en la suya no había revelado ninguna información nueva, pero había reforzado esos mismos sentimientos de inquietud. Al final, todo lo que hizo fue dejar a Rika muy en contra de la idea de unirse al HCC. Desafortunadamente, sus padres no estaban dispuestos a aceptar un presentimiento como una buena excusa para no obtener los beneficios que Fuyin podría traer a su familia al unirse a la Asociación de Magos. Y sabes qué, eso era justo para ellos, pero Rika no iba a dudar de sus instintos en este caso. Esos instintos la habían ayudado a desarrollar sus habilidades como bruja, a pesar de no tener ningún mentor real en esas artes mágicas, la habían mantenido con vida a través de varios accidentes mientras estaba atrapada en Aincrad, y confiaba en ellos implícitamente en este punto. Hablando de Aincrad, Kirito soltó un suspiro mental melancólico. El chico del que se había enamorado perdidamente, pero que se había hecho a un lado para dejar que su querida amiga Asuna persiguiera su propio enamoramiento monstruoso por el chico vestido de negro. Incluso había oído que los dos habían terminado casándose en el juego y estaba bastante segura de que el espadachín negro estaba involucrado en lo que fuera que había terminado Sao prematuramente. Solo esperaba que su maldita suerte del diablo hubiera logrado resistir y que ahora estuviera bien. Estoy en casa. Gritó Rika automáticamente mientras se dirigía a la casa de su familia. Oye, Liz. Las garras que me hiciste se rompieron. ¿Puedes hacerme unas nuevas? Gritó una voz familiar, y Lisbeth la Herrera respondió automáticamente. ¿Otra vez? ¿Cuántas de mis obras maestras pretendes arruinar, pequeño roedor infernal? Replicó con fastidio antes de detenerse en estado de shock mientras procesaba lo que acababa de suceder. Casi dejando caer sus bolsos, Rika corrió hacia la sala de estar de donde se había originado la voz y solo pudo quedarse boquiabierta cuando vio a Argo la rata, sentada tan casualmente como le placía en su sofá y bebiendo una taza de té. Incluso fuera del juego, el pequeño roedor todavía se las arreglaba para irradiar toda la presunción mientras se reía entre dientes divertida por su pequeña broma. El hecho de que su madre estuviera sentada allí, apenas ocultando sus propias risitas, solo contribuía a la imagen inconexa que tenía ante ella. ¿Agro? Preguntó medio boquiabierta, medio gritando, la mandíbula de la joven bruja casi se salió de su órbita. Hola, Liz-chi. El insufrible ratoncito me saludó con un alegre gesto y una sonrisa. Es un lugar muy bonito. Me acabo de mudar a Nishi-Tokyo y descubrí que algunos de mis viejos amigos del juego también vivían cerca, así que pensé en pasarme a saludar. Por favor, por el amor de todo lo sagrado, deja de llamarme Liz-chi, haces que mi avatar suene como un tipo raro de queso cuando lo dices, reprendió Rika automáticamente.
y el nombre es Shinosaki Rika, recuérdalo, malhechor avaro. Osaka Karina Tomo, a tu servicio. Aunque, considerando todo, no dudes en llamarme Tomo-chan, respondió Argo con una sonrisa burlona. Rika-chan, ¿por qué no me llevo eso y tú llevas a Tomo-chan a tu habitación para charlar un rato? Ofreció Mayuka mientras se levantaba y tomaba rápidamente las bolsas de las manos de su hija, que no se resistía. Estoy segura de que las dos tienen mucho de qué hablar. Por cierto, el almuerzo debería estar listo en aproximadamente una hora. Todavía sorprendida por la repentina aparición de Argo dentro de la santidad de su casa, Rika simplemente asintió y le hizo una seña a Tomo para que la siguiera arriba. La habitación de Rika era bastante bonita, a pesar de que la chica era más que un poco marimacho. También se aseguró de no guardar nada de su parafernalia mágica allí. Todo ese tipo de cosas siempre se guardaban bien escondidas en el sótano con las cosas de sus padres por si acaso sucedía algo así. En parte, fue el deseo de tener un taller completo y apropiado lo que hizo que sus padres estuvieran tan decididos a unirse por completo al HCC, pero una familia solo podía unirse si todos los miembros mayores de edad, que eran 17 en la comunidad mágica, en el hogar estaban de acuerdo. Honestamente, se acercaba rápidamente el punto en el que Rika estaba considerando mudarse y dejar que sus padres hicieran sus propias cosas mientras ella hacía las suyas. No era como si no tuviera experiencia en cuidar de sí misma después de todo. Con un ligero movimiento de cabeza, la bruja rápidamente dejó esa línea de pensamiento a un lado mientras se sentaba en su cama, mirando cómo Tomo-chan tomaba posesión de su silla de escritorio. Muy bien, en primer lugar, ¿cómo diablos descubriste quién soy y dónde vivo? Preguntó sin rodeos. La experiencia le había enseñado que la mejor manera de lidiar con Argo era atacar directamente, de lo contrario, la pequeña y sigilosa provocadora era propensa a alargar las cosas para su propia diversión mientras inyectaba insinuaciones cada vez que veía una oportunidad. Ah, y eso. Conozco a alguien que conoce a alguien que tiene una relación con la unidad de rescate de víctimas de Sword Art Online, respondió la chica más baja, sonriendo sin arrepentimiento. También soy una menor emancipada por necesidad, así que tengo libre acceso a los fondos de mi familia, y al igual que en Aincrad, cuando el dinero empieza a hablar, la gente tiende a escuchar. Rika no pudo evitar quedarse boquiabierta al ver al adolescente que acababa de admitir sin vergüenza haber sobornado a funcionarios públicos. ¡Qué demonios! Siempre había pensado que todo el personaje de Argo la rata de Sao era solo eso, un personaje, una actuación. Pero esto parecía indicar que había mucha menos diferencia entre Argo y Tomo de lo que ella hubiera pensado. Eso era reconfortante y aterrador a la vez por razones muy diferentes, pero muy similares. De todos modos, ni siquiera eres el primero en mi lista a quien casar, ese fue Kibou. Entonces, ¿quieres escuchar cómo terminó realmente Aincrad? Preguntó Tomo, sacando a Rika de su estado de shock. Urg, sabía que ese chico iba a verse involucrado en ese lío, la bruja de la tierra puso los ojos en blanco con un resoplido cariñoso mientras recuperaba el equilibrio. No puede evitar meterse en problemas de cabeza, no. Ni a jajajaja. Has atrapado al viejo Kibou como es debido, no te enojes, Liz-chi. Se rió alegremente la ex agente de información antes de ponerse rígida y seria de repente. Pero debo advertirte que esta no va a ser una historia muy feliz, pero Kibou logró salir adelante al final, al menos. Luego se lanzó a una historia que dejó a Rika sin aliento de absoluta indignación y deseando poder poner sus manos alrededor de su fiel martillo solo para poder presentárselo a la estúpidamente sonriente cara de Radcliffe. ¿Cómo se atreve ese completo bastardo a jugar con ellos durante todo este tiempo? Su ira y frustración continuaron aumentando hasta niveles que rechinaban los dientes por la forma en que había tratado con condescendencia a toda la Clear Air Force, solo para que todo eso se desvaneciera cuando su corazón casi saltó a su boca cuando Tomo le contó sobre su oferta de batirse a duelo con Kirito uno a uno con su vida en juego. ¿En qué estaba pensando ese tonto, en nombre de todos los dioses? Susurró, completamente furiosa por una mezcla de preocupación y angustia. Se recordó a sí misma con fuerza que Tomo ya había dicho que Kirito había sobrevivido, pero aún así. Quería acabar con esa pesadilla de una vez por todas, respondió Argo barra Tomo con sencillez.
Estaba luchando para sacarnos a nosotros y a todos los demás de ese infierno antes de que matara a otro de nuestros amigos. No había forma de que alguien como Kibo pudiera irse sin más. El jefe final parado justo frente a él, ofreciendo su vulnerable cuello e incluso prometiendo igualar el HP de Kibo y deshabilitar la carta del triunfo que le permitió ganar su primer combate. Era una oferta demasiado buena para que Kibo pudiera irse, sin importar los riesgos involucrados. La rata luego continuó mientras Rika digería lentamente eso, explicando la promesa de Atcliffe de evitar que Asuna se suicidara si él moría, lo que provocó una nueva serie de emociones encontradas para ese maravilloso bastardo vestido de negro. Luego estaba el duelo en sí, un relato apasionante de esgrima tan intenso que incluso solo escuchar los detalles a través del relato de Tomo hizo que su corazón latiera con fuerza. Luego Atcliffe sacó su última carta y se transformó en su verdadera forma de jefe final, una especie de minotauro gigante alado. El corazón de Rika casi se detuvo cuando Tomo terminó la pelea con Como Kirito había vencido a Atcliffe pero había perdido lo último de su HP para ganar ese golpe final. Pero dijiste que todavía estaba vivo, ¿verdad? Preguntó con voz ronca, necesitando estar segura. Sí, callaba decidió que el héroe que muere matando al monstruo no encajaba con el tipo de historia que estaba escribiendo o alguna otra tontería, pero Kibo salió de allí en una sola pieza, gracias a los Kami, murmuró Tomo, con los ojos un poco empañados. Realmente no le gustaba pensar en lo cerca que había estado su compañero Beta de abandonar la vida mortal. Lo cual, en realidad había sucedido, solo que de una manera muy diferente a la que cualquiera podría haber esperado. Así que sí, eso es prácticamente todo lo que pasó al final del juego. Luego está lo que he aprendido sobre Achan. Vaya, es un tipo de montaña rusa completamente diferente. Asuna, ¿qué pasó? Preguntó Rika, sintiéndose un poco menos como si su corazón estuviera atrapado en un tornillo de banco ahora. ¿Recuerdas a ese tal Sugo Nobuyuki que tenía toda su ropa sucia y oscura pegada en la red para que todos la vieran por callaba? Al parecer, los padres de Achan querían casarla con ese bastardo, ofreció Tomo con un bufido. No es que Achan haya querido tener algo que ver con ese canalla. Espera. El tipo que se suponía que estaba a cargo del progreso de Rekt era el prometido de Asuna. Se quedó boquiabierta la bruja. No se había molestado en echar un vistazo a los llamados archivos Sugo, pero por lo que había descubierto, el tipo era un desastre. Sí. Creeper estaba completamente obsesionado con casarse con nuestra chica para poder hacerse cargo de la empresa matriz de Rekt Incorporated, no había nada más que puro y gélido desagrado en el tono de la chica mestiza. Era un verdadero cabrón desagradable. De todos modos, Achan todavía está haciendo terapia física, aparentemente lo pasó un poco peor que nosotras dos, pero casi está en el punto en el que puede cambiar de un par de muletas a un solo bastón, así que estaba pensando que se merecía una agradable sorpresa y otra cara amigable a su alrededor además de mí, Kibo y su hermano. Al parecer, su anciana también es una mujerzuela y había estado tratando de emparejar a Asuna con un nuevo chico antes de que nuestra chica finalmente perdiera los estribos y la atacara con toda la razón, lo que parece haberle quitado algo de fuego. Entonces, ¿te interesa? Claro que sí. Rika ni siquiera tuvo que pensarlo dos veces antes de volver a ponerse en contacto con la chica que había sido su mejor amiga durante casi 2 años. ¿Cuándo y dónde? Dentro de un par de días, en el Hospital Metropolitano de Tokio Matsuzawa en Setagaya, dijo Tomo con una sonrisa. Kibo dijo que añadiría tu nombre a la lista de visitantes aprobados de forma discreta para que podamos sorprenderla, tal como hice yo. Achan estará lista para saltar de alegría cuando te vuelva a ver. ¿No tenía ningún amigo de verdad antes de que ocurriera Sao? Preguntó Rika, sintiéndose un poco preocupada. No, según sus propias palabras, solo tenía unos pocos conocidos y algunos rivales académicos, pero nadie a quien sintiera que podía llamar amigo, respondió la chica de cabello color miel con el ceño fruncido. Por lo que pude deducir, fue más bien obra de su madre. Antes de Sao, tenía a Chan bajo su control, obligándola a no hacer nada más que estudiar y aprender a ser una dama apropiada. No sé si tú lo sabes, pero yo tengo unas ganas enormes de ir a darle una bofetada a una perra.
Déjame encontrar mi martillo, convino la bruja con el ceño fruncido. Sabía que había más de unas cuantas personas tradicionalistas como es en el HCC, lo cual era otra razón por la que no quería tener nada que ver con ellos. Dejó todo eso de lado por ahora y decidió pasar a otro tema antes de poder empezar a planear cómo poner una maldición sobre cierta vieja cerda que se lo merecía. Entonces, ¿cómo está Kirito? ¿Kibo? Oh, está muy bien. Ya está de pie y caminando como si nada hubiera pasado, respondió Tomoe con una sonrisa y una mirada de complicidad en su rostro. En realidad, ha estado entrenando intensamente para volver a estar en forma adecuada, como él mismo dijo. Ahora tiene más músculos que su avatar en el juego. Wow, es bueno escuchar eso, tartamudeó Rika mientras se sonrojaba ante la idea. Durante Sao, Kirito había sido guapo, aunque de una manera ligeramente femenina, pero agregarle un poco de músculo extra a eso. Delicioso, delicioso. ¿Estará allí en 2 días? No me temo. Tiene una cita con el exdirector de Sao Bru, Kikuoka Seijir, respondió la chica más pequeña con el ceño fruncido. Ha estado molestando a Kibo con mucha fuerza durante las últimas semanas, probablemente porque fue él quien mató a ese idiota de Callao al final. Sin embargo, si no se retracta después de esto, tendré que lidiar con ese fantasma entrometido, en lo personal. Vaya, demasiado protector, respondió el mejor herrero de Sao, levantando una ceja curiosa. Kibo es del tipo que es bueno fingiendo, pero una vez que lo conoces mejor, te das cuenta de que es mucho menos confiado y seguro de sí mismo, y mucho más delicado de lo que crees, dijo Tomo con una mirada que Rika nunca había visto antes en el rostro de Argo, algo casi tierno. No le gusta dejar que sus miedos y sus problemas se muestren, así que los mantiene todos embotellados. Kikuoka es una molestia, pero también tiene a Kibo empezando a preocuparse porque está siendo muy terco con esto. Personalmente, creo que el tipo está tramando algún tipo de plan, y no me gusta que esté tratando de envolver a Kibo en él. Entonces, ¿por qué no le dices al idiota que se vaya al infierno de una vez? Sao terminó hace mucho y la UBR ha perdido la mayor parte de su autoridad, preguntó Rika, frunciendo el ceño. El hecho de que Kirito sea un superviviente de Sao no significa que este tipo tenga derecho a meterse en su vida. Depende de lo que el gobierno esté buscando, respondió Tomo con amargura. Kikuoka no es miembro oficial de ninguna fuerza policial ni de las agencias de inteligencia. Fue nombrado de la nada para el puesto de líder de la Sao Bru, unos pocos días después del primer día, sin que nadie tuviera ni idea de dónde venía antes de eso. Ni siquiera los peores periodistas de todos los tabloides del lugar lograron publicar una sola historia tratando de culpar al hombre por la falta de progreso del gobierno en la solución del problema de la SAO. Eso significa que el tipo tiene algunas conexiones serias en algún lugar muy alto del gobierno y los medios para mantenerlas en secreto durante más de 2 años. Vaya, eso suena sospechoso, asintió la bruja. Mientras que los ciudadanos normales como ellos tenían poca o ninguna idea real sobre cómo funcionaba el funcionamiento interno del gobierno, alguien que fue designado para un puesto como el de jefe de Sao Bru debería haber tenido toda su historia rastreada y difundida en todos los medios de comunicación dada la clase de cobertura que tuvo el incidente de Sao. El hecho de que Tomo, anteriormente Argo la Rata, no hubiera podido encontrar una pista sobre quién era Kikuoka o de dónde venía significaba que alguien tenía que estar moviendo los hilos para mantener el foco de atención lejos de él. Sí, me lo estás diciendo. Aparte del anuncio inicial de su nombramiento, se mantuvo alejado de cualquier cobertura mediática, se quejó la Rata con tristeza. Cada anuncio o actualización siempre llegaba a través de su segundo al mando. Evitaba deliberadamente ser el centro de atención tanto como podía y ningún medio de comunicación, impreso o electrónico, hizo un solo artículo sobre sus antecedentes, no para promocionarlo o derribarlo, como normalmente lo harían en una situación como esta. Todo esto apesta más que esa trampa que la Ugin Coffin le tendió a los Cleaners, y no me gusta ni un poco. Me hace desear que todavía tuviera mis garras algo feroz. Rika se fijó en la persona que había sido la maestra indiscutible de la recopilación, clasificación y difusión de información entre los jugadores de Aincrad y dedujo, con bastante facilidad de hecho, que probablemente estaba tan enamorada de Kirito como lo estaba ella misma.
Al principio fue sorprendente, pero no realmente después de pensarlo un momento. Por lo que Rika sabía sobre Argo la rata, ella y Kirito habían sido amigos cercanos desde la prueba beta de un mes. Por supuesto, el juego de la muerte solo los acercaría más. Dado que Kirito parecía tener la habilidad inconsciente de atraer la atención femenina como la miel atraía a las moscas, no era tan extraño pensar que Argo la rata terminaría queriendo a su amigo Beta vestido de negro durante bastante tiempo. Hizo que Rika se preguntara cuántas otras chicas estaban en su posición. Estaba ella, Asuna, que había ganado el premio, por así decirlo, esa midliner de la que había oído hablar algunas veces, la domadora de dragones Silica, esas eran cuatro de la población femenina bastante pequeña de jugadoras de Aincrad. Y quién sabía cuántas chicas había logrado atraer Kirito aquí, en el mundo real. Mientras ella y Tomo seguían charlando, Rika decidió que esa era otra de esas líneas de pensamiento que necesitaba dejar de lado por el momento. Asuna, su querida amiga, necesitaba ser su prioridad ahora mismo y, por Dios, ella iba a estar allí para ella. Una vez que Asuna estuviera de pie y completamente móvil de nuevo, entonces podría pensar en lo que podía hacer con respecto a su enamoramiento por el novio de su mejor amiga. Había logrado posponerlo por tanto tiempo, unos cuantos meses más no le harían daño. Siguiente capítulo. Encuentros molestos, doncellas espadachines y problemas.